Otorgo el uso de la palabra de información al honorable diputado Víctor Suárez. Gracias. Víctor Suárez tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Diputados, diputada, bufé directivo. En la semana antepasada, el diputado Lupe Núñez anunció aquí que quedaba como diputado independiente y proponía en su turno e hizo alusión a frases ya históricas en esta Cámara de Diputados que siempre hace el diputado Máximo Castro, donde avanzaba que se conformaba un bloque independiente, pequeño, con criterio, con conocimiento, con experiencia de 18 años, vamos a cumplir en agosto, en esta Cámara de Diputados, y que viene a fortalecer el debate, la democracia parlamentaria en esta Cámara de Diputados. La semana pasada hicimos una comunicación a usted, señor presidente, vía Secretaría General, con la firma de ambos, tanto de Lupe Núñez como de quien le habla, de que pasamos a formar parte de un bloque independiente que va a seguir aportando, como hemos demostrado desde ya, en algunos momentos, aprobando alguna posición, en otro momento, rechazándola, pero con respeto, con el debido respeto del compañerismo y de la práctica legislativa. Y ese bloque también, que a partir de hoy queda conformado, tendrá en los próximos días también algunos anuncios importantes, pero en el día de hoy nos reservamos porque estamos haciendo algunos trabajos a nivel nacional con relación a los procesos eleccionarios, tanto de febrero como de mayo, no solamente en la provincia de Santiago ni en la provincia de Duarte, sino en el Gran Santo Domingo, en varias provincias del país, y lo haremos en un acto público que ojalá nos puedan acompañar la mayoría de los que están aquí. Muchísimas gracias y que Dios me lo bendiga. Bien, el artículo 159, que se refiere al bloque parlamentario, permite que dos o más diputados puedan conformar un bloque, por lo que así se lo comuniqué a la Comisión Coordinadora, y a partir de, digamos, del día de hoy, que Víctor con sus palabras lo formaliza, ya ellos conforman el Lupe Núñez, hasta tanto no se produzca algún cambio, conforman el bloque. Por eso le hice la pregunta al general Miguel de los Santos, porque si ellos se separaban ya no podían conformar el bloque. Entonces ellos muy inteligentemente dirimen sus diferencias, que la pueden tener, pero conforman un bloque parlamentario aquí en esta Cámara de Diputados, al igual que el diputado Víctor Suárez, y nosotros tomaremos las medidas de lugar. A propósito,